Não! Estados Unidos, lo mismito que pasa con el básquetbol. Mírenlo ahí. Batazo elevado que está profundo, amigos, por el jardín de la izquierda, lo más profundo. ¡Oh mi Dios! Comió con fleje. ¿eh? Sí. Se fue de horror, amigos. Para Jeremy Peña, su tercero de la temporada. Final sí. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Choco Deportes en esta entrega dominical para hablar de lo que nos gusta, béisbol. En este caso, béisbol otoño-invernal de República Dominicana. Estrellas Orientales, cinco victorias al hilo. Y el equipo está en el primer lugar, óigame, con una demostración bárbara. Y en San Pedro y toda esa zona. Se está gozando. Digo San Pedro y toda esa zona, pero donde quiera que haya un estrellista, está gozando como los muchachos en el video después del juego y ni hablar de Jeremy Peña. Ha sido toda una sensación en esta temporada. Antes del análisis, recordar que llegamos cortesía de Banreservas, Reservas. El Banco de los Dominicanos en pelota, en pelota con Banreservas, Reservas, apoyando 100% el torneo otoño-invernal de béisbol temporada 2020-2021. En pelota con Banreservas. Reservas. Bien, en las Estrellas Orientales ayer con una victoria, su número 5, repito. En forma consecutiva, y pues el equipo estuvo debajo 5-1. Luego marcó una vuelta importante en la séptima y en la octava, con dos, pues tomaron el control del partido. Debo decir que en este encuentro, eh, pues el relevo jugó un papel importante, iniciado por Iván McLean, tres entradas, vino Rafi Vizcaíno, Luis González, y para cerrar, Wilfing Obispo, que tuvo inconvenientes. Porque el cierre del partido fue de película. Se llenaron las bases y luego vino una doble matanza. Pitcher, home primera, y luego un ponche para terminar el partido. El Licey tuvo la carrera del empate en tercera y la, de, y la de la ventaja en segunda sin outs y bateando Wellington Castillo, pero Obispo pudo ingeniárselas para poder sacar el cero, preservar la victoria. Y tener al equipo verde en el primer lugar. De Jeremy Peña, cada jornada hay que hablar. Este muchacho sigue causando sensación, bateando por encima. Ahora está en 288, estuvo casi todo el año sobre 300, pero el aporte, el batazo importante, la jugada, ha estado de manifiesto, unido a un grupo de hombres en el picheo, en el bateo, la defensa. Las estrellas lucen muy, pero que muy bien. En esta temporada. Una y una el conteo para Jesús Sánchez está sacando un batazo de línea que busca atrás el patrullero derecho. Sigue atrás cerca de la pista de seguridad. ¡Ah! Perdida conexión con ella. En San Francisco de Macorís hubo un torolío. El equipo de los toros del este ganaron cinco vueltas por una. James Russell, un picheo, oíganme, fuera de serie abriendo el partido, cinco entradas, cuatro hits, cero carreras, cero boletos, cinco ponches en el aspecto ofensivo, sigue bateando muchísimo Jesús Sánchez, honrón de dos carreras, ahí pues también Jassier Puig pegó doble productor de una y pues Jorge Mateo, jonrón solitario. Este equipo tiene una gran profundidad, señores, oigan esto. Almonte, Candelario, Mateo, Bruján, Puig, O'Brien, Sánchez, Adames, y tienen fuera a Sosa, Navarro, Valdespín, que en otro conjunto pueden hacer lo suyo también. Y otros peloteros también de importancia que no jugaron ayer. Es decir, estos toros del Este tienen una, un núcleo importante y, y están bien resguardados, es la palabra, están bien resguardados tanto en la ofensiva como el picheo. Pero la gerencia no se duerme y sigue buscando ahí que pueden adicionar, porque esto es una batalla que usted nunca sabe. Tiene que ir con la mayor cantidad de municiones hasta el final. Así que victoria para el equipo de los toros del Este. Rápidamente puedo decir que las posiciones, las posiciones y cortesía de pelota invernal, la aplicación. Tenemos a las estrellas con 10 y 8, águilas. Toros y Leones del Escogido están empatados en la segunda posición a medio partido de la primera. En el caso de las Águilas tienen 11 y 10. Al igual que los Toros, 11 y 10. El Escogido es el equipo que más partidos ha celebrado. Con un total de 23 tienen 12 y 11. El Licey con su derrota queda en el quinto puesto con 8 y 10. Ojo, están a dos partidos de la primera posición, a juego y medio de la clasificación. Y los gigantes que están en último. Pero un último lugar disfrazado. Tienen 7 y 10. A dos juegos y medio del primero. Y pues a dos partidos de la clasificación. Para esta jornada, dos partidos. Solo dos partidos en esta jornada dominical. Donde el escogido recibe a los Tigres. En la casa que comparten. A las 4 de la tarde. Está anunciado David García por parte de los azules. En el caso del escogido. Aparentemente se van con un opener. Se van con. Eh, el relevo, un relevista que abre y de ahí para allá pueden lanzar mucha gente. Gigantes del Cibao contra Águilas Cibaeñas, 5 de la tarde, ese partido va por Telemicro Internacional. Atención a nuestro público, pueden estar ahí 4 y 55 eh, de la tarde, para Estados Unidos será a las 4 de la tarde, para República Dominicana 5. Pero el público que nos interesa, en este caso, Telemicro Internacional... Es el de los Estados Unidos y otras latitudes. Así que 4 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. Será ese encuentro. Ellis estará lanzando por el equipo de los gigantes enfrentando al veteranísimo cubano Maya. Recuerden que estas informaciones usted puede entrar a nuestro canal de YouTube, Choco Deportes, a nuestra cuenta en Instagram, Choco Deportes, y los mantendremos informados todos los días. Todos los días estamos subiendo material informativo, de análisis, para el disfrute de todos ustedes. Y gracias a Dios que contamos con el patrocinio de Banreservas, el Banco de los Dominicanos en pelota, en pelota con Banreservas, apoyando 100% el actual torneo otoño-invernal temporada 2020-2021. En pelota, en pelota con Banreservas. Nada, mis amigos, a disfrutar esta jornada dominical en el béisbol. Saque su bandera, aunque esté en su casa, despolve su gorra, usted se la coloca. Yo tengo una de los bravos de Atlanta, que yo no caigo en gancho. Así que yo me mantengo con mi equipo de allá. Ese es el equipo que yo tengo: Telemicro y también el equipo de Van Reservas. Bendiciones para todos.